Hola, Gamboa, televidentes, buenos días. Mire, nos vinimos para la Comuna 13, específicamente a la cancha del Socorro en San Javier, precisamente porque aquí, de esta tierra, de este barrio, es nuestro volante más querido, Juanfe Quintero, a quien le mandamos un saludo. Estamos muy orgullosos de él, también felices, porque a pesar de que no nos llevamos esta copa, pues Juanfe fue determinante precisamente en esos últimos minutos del partido. Precisamente estamos con uno de sus amigos, grandes amigos desde la niñez, jugaron chiquitos aquí en esta cancha y son muchos recuerdos los que se vienen en este momento de usted aquí parado luego de ver un partido como el de anoche. Sebastián, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Sí, la verdad sí, son muchos recuerdos de la infancia, de cuando él venía aquí a buscar un balón. A veces lo veía uno por acá caminando, mirando quién lo invitaba a jugar un partido, mirando quién le decía, venga, juguemos, chutemos un rato. Pues la verdad sí son muchos recuerdos, son muchas cosas de un pelado humilde, del niño que soñaba con esto, con un título para su país, para su casa, la Comuna 13. Creo que es el sueño de él desde que nació. Bueno, Sebastián, usted ahorita me estaba contando que sufrió mucho anoche y yo precisamente le decía que si nosotros que no somos familiares y que no somos tan seguidores del fútbol, o por lo menos yo, sufrimos, no me imagino usted y también la familia de Juanfe, ¿cómo vieron ese partido anoche? No, fue algo muy, muy, muy emocionante, la verdad. Fue algo único. Yo creo que para mucha gente fue la primer final de nuestra selección de un torneo. Para él, para todo el grupo, también creo que fue algo muy, muy especial. Pero aquí se vivió algo diferente. Aquí la comuna que siempre soñó ver a Juanfer triunfar, que siempre soñó ver a Juanfer celebrando títulos, creo que lo sufrimos de una manera muy particular. Mándele un saludo porque seguro lo está viendo o lo va a ver más tarde rápidamente. Juanfer, un saludo desde la 13, sabe que lo queremos mucho, fuerza, hizo las cosas muy bien, nada que reprocharle ni a usted ni a los compañeros. De antemano, de mi parte y de toda la Comuna 13, agradecerle porque sabemos que lo dejó todo en la cancha, sos un jugador profesional que siempre lo dejas todo y nada, para adelante, que lo que se vienen son títulos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias de RCN. Gamboa, usted tiene más noticias desde Estados Unidos. Espero que le pueda mandar este saludo que le acaba de mandar su gran amigo Sebastián a nuestro querido Juanfe. Bueno, vamos a intentar hablar con Juanfer porque...